Thank you.
Oh.
Las penas es solo.
Jesús la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado, haced esto en memoria mía. De la misma manera tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre, haced esto siempre que lo bebáis en memoria mía. Así que cuantas veces tomáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues a sí mismo cada cual, y así coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. El Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las pulgas de los judíos: mi carne verdaderamente es comida, mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita y yo en él. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así coma, también vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. No sucederá como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Pueden sentarse. Ya sea sencilla, sea pobre,
todo el que se esconde en la pequeña hostia, decía Santa Teresita, y este Dios me escucha día y noche y nunca me deja. La tristeza en la vida presente es herencia de todos nosotros, de todos los mortales, y es humano, de cierta manera es natural que esta tristeza afecte el corazón, como comenta Santo Tomás, pues nosotros no somos ángeles, somos justamente hombres de carne y hueso. Y más hoy en día, en un mundo que se presenta tan y particularmente triste, desesperanzado, y sin miras a una conversión real hacia Dios, estamos en un mundo, por más que parezca lo contrario, profundamente triste, pues está alejado de Dios. Y un mal, una tribulación cualquiera, causa en nosotros abatimiento, nos causa tristeza a este espíritu tan débil que tenemos. Y esto es lo que llamamos tristeza, este mal presente que no podemos evitar y que nos hace sufrir. Estamos, como cantamos en la Salve Regina, en un valle de lágrimas, y sería iluso, incluso ingenuo, hacerse ilusiones, pues la verdadera felicidad la obtendremos solamente en el cielo. Pero podemos, queridos fieles, podemos y debemos combatir esta tristeza, porque este sentimiento puede absorber nuestras energías espirituales, esta energía que debería más bien utilizarse para hacer justamente el bien, hacer la virtud. Y así lo afirma Santo Tomás, pues la tristeza se apodera de nuestro corazón, es un vicio que incluso puede perturbar la misma razón. Pero es tan natural, tan psicológico la reacción ante mal presente que nos entristece, que buscar este alivio, buscar este consuelo para simplemente apartar la imaginación, apartar la mente de este mal que nos aflige. Pero a veces, y más bien tantas veces, nos equivocamos. Y lo buscamos en lo humano, en lo material, amigos, distracciones, diversiones. Me podrá decir, pero padre, son cosas que no son malas. Esperemos que no sean pecaminosas, bien. Puede dar cierto consuelo, pero será un alivio pasajero. Y el apegarse demasiado a estos consuelos humanos es preparar nuevas lágrimas para el día de mañana. El consuelo, queridos fieles, el único consuelo con mayúscula, el único consuelo que merece ese nombre, está en Dios y en poseer a Dios. Por eso en el cielo, dice el Apocalipsis, solamente allí no habrá más dolor, ni llanto, ni lágrimas. Y en la tierra viviremos en paz, viviremos consolados, solamente en cuanto estemos unidos a Dios. Y lo vemos en el ejemplo de tantos santos, fueron los hombres más felices sobre la tierra en medio de tantos y tantos sufrimientos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo compatibilizar las penas de la vida con esa paz de alma y alegría de corazón? Pues bien, su compañía era Dios. Y sufriendo con Dios, la carga se hace ligera y suave. Así es, Santísimo Sacramento, la Eucaristía es ante todo un consuelo para nuestras pobres almas, nuestros pobres espíritus, porque en ella, en la comunión, se nos da no solo la gracia para combatir la tristeza, sino que se nos da al mismo autor de la gracia, al mismo autor de la salvación. Y hay dos aspectos particularmente consoladores de este Santísimo Sacramento. Por un lado, la hostia, el sacrificio, pues no deberíamos nunca, es imposible separar la hostia de la misa. Necesariamente la comunión va unida al santo sacrificio del altar, que no es otra cosa que la renovación de la cruz. Por eso, al contemplar la Eucaristía, necesariamente tendríamos que recordar las horas tristes de nuestro Señor en su pasión, en su agonía. Y así, la misma hostia nos invita a unirnos con nuestro Señor a través de tantos dolores y trabajos, viendo la Eucaristía la realidad de todo cristiano, que es conformar nuestra voluntad, nuestro sufrimiento, a lo de Dios hombre. Y por otro lado, la comunión es la unión. La unión con este Dios que nos ama, con este amigo que nunca va a defraudarnos, que es Cristo. Esta justamente comunión, como una unión de
más cuando no puede comunicar el dolor que tiene en su corazón con un alma que lo comprenda, un amigo que realmente entienda el dolor de nuestro corazón. ¿Qué decir entonces de buen pastor, de este divino sireneo que conoce incluso mejor que nosotros nuestras almas y puede darnos el verdadero consuelo y el remedio a tantos pesares? Clamado un santo, habiendo sagrarios en el mundo, no se entiende cómo pueden existir hombres tristes. Jamás debiéramos, queridos fieles, alejarnos de esta fuente de gracias, de esta unión con el Dios vivo de la Eucaristía, que lo único que nos aleja de él es el pecado. Pues si está en el mundo, si nuestro Señor está escondido en el tabernáculo, la única razón es para consolarnos y fortalecer nuestras almas. Eso nos tiene que quedar bien claro, no tiene ningún sentido de ser que Jesús esté escondido en la hostia, pues a él no le daría sustancialmente nada. Si se quedó en la Eucaristía, si hace 2000 años que está en nuestros altares, es por el bien de las almas, para sostén de nuestra debilidad. Y una tentación bien común, en especial de tantas almas buenas, que incluso buscan la santidad, es el desaliento. Esta frustración personal ante el poco progreso, al menos este progreso aparente de la vida espiritual, que fácilmente desencadena en la tristeza, en el desánimo, oscureciendo la misma fe. Uno quisiera verse tan perfecto y pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas, uno se ve tan miserable. Y bajo una falsa fachada de humildad, el demonio nos engaña y nos va a mover a alejarnos de este sacramento, de la comunión, del deseo de una mayor unión con Dios. Pues, ¿para qué? Si veo que no hay progreso. Pues bien, el santo cura de Ars afirma, sin duda, que una humildad que lleva al desaliento, que lleva al desánimo, es una falsa humildad y es más bien un amor propio herido al ver que uno no puede, con sus propias fuerzas, progresar. Podemos caer en esta trampa del maligno y se escucha incluso a almas espirituales, almas buenas, que dicen que pierden el deseo de la oración, el deseo de vida de piedad, y la sola idea de rezar ya produce fastidio. A veces sin llegar a tanto, puede el demonio engañarnos con una frialdad, una sequedad de corazón, como si nuestra piedad se midiera con una cuestión sensible, y si no nos sentimos fervorosos, acercarnos al altar. Tantas veces escuchamos, Padre, realmente no estoy cerca de Dios porque no siento nada. Muy bien, no va por ahí la piedad. Y si Dios nos deja en esa área espiritual, evidentemente tendremos mucho más mérito si continuamos progresando en la oración, si no desistimos en nuestra vida de piedad, a pesar de que no sea sensiblemente atractiva. Y con este engaño del demonio, a veces las almas se alejan de la comunión, pues no conviene jugar así, no conviene acercarse a la comunión si no tengo ese deseo sensible. Y así la tristeza va ganando más terreno, bajo el sofisma de que no somos dignos de acercarnos al altar por falta de deseo. Pues bien, queridos fieles, el Señor sabe perfectamente lo que es la tristeza. En cuanto a Dios, evidentemente, pero incluso hombre. De hecho, él sufrió primero que nosotros y pudo gemir en Getsemaní sin mentira alguna que su alma estaba triste y triste hasta la muerte. Cristo nos pide estos ratos místicos o elevaciones espirituales para acercarnos a la comunión. Y así como él sufrió su agonía en el huerto de los olivos, así nosotros también debemos pasar por esta agonía espiritual, tantas veces por esta noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz. No vemos nada, pero justamente por no ver nada, nuestra fe, nuestra virtud tendrá más mérito. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en esta oscuridad, en esta aridez de corazón? Pues bien, hacer lo mismo que hizo nuestro Señor: buscar a Dios, aferrarse a la oración, buscar la comunión, buscar a Dios del Sagrario. Allí, en este altar, está nuestra dicha, nuestra alegría, nuestro sostén. Heme aquí para el consuelo de los hombres.
estoy seguro de que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús nuestro Señor. Pues si Dios está con nosotros, si el Dios del sagrario de la comunión está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que María Santísima, queridos fieles, ella que dio el cuerpo y la sangre de su Hijo para luego ser ofrecida en nuestros altares, cantamos tantas veces Ave Verum Corpus de María Virgen, que ella nos enseña a comulgar con fruto, a aprovechar estas infinitas gracias que tiene preparado el sagrario, siempre y cuando nosotros sepamos aprovecharlas. Realmente es un consuelo y una fuente de dedicación para toda la vida pensar y contemplar a Nuestra Señora comulgando de mano de San Juan. ¿Cómo habrá sido esa unión de la Madre de Dios con su Dios de sus entrañas? ¿Qué ejemplo para nosotros esta Santísima Virgen, la Madre del Dios vivo, que luego de concebirlo en su seno y darlo a luz, lo recibe nuevamente en su corazón? Que todas nuestras penas, queridos fieles, todas nuestras preocupaciones, que todas nuestras angustias sean ofrecidas hoy en esta misa al pie del altar, a los pies de la Santa Hostia, y por la gracia de Dios podamos vivir consolados en esta vida, consolados por el mismo Dios del Sagrario. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
Gracias.
Adios.
Christi venia, regnum